Vida Nueva Kids. Bienvenidos niños a nuestro último episodio de la serie Agentes D. Pero antes de comenzar, vamos a cerrar nuestros ojos y juntar nuestras manitas. Y vamos a decir, Señor, gracias por un día más, gracias por poder estar viendo este video, ayúdanos a entender la clase, guíanos y cuídanos en todo momento. Amén. Así es, niños, ahora nos ponemos de pie para pasar con la alabanza. ¡Para los niños! Muévanse pa'lante y para atrás. Muévanse pa'lante y para atrás.
una vez más con el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un personaje muy importante. Es uno de los libros que tiene muy poco contenido, pero es realmente importante, porque es el último libro que está en el Antiguo Testamento. Así que estén atentos a lo que se viene a continuación. Acompáñenos a ver el siguiente video. El libro del profeta Malaquías. Él vivió alrededor de 100 años después de que los israelitas habían regresado de su exilio en Babilonia, y su mensaje estaba dirigido al pueblo que ya tenía algún tiempo viviendo en Jerusalén. El templo había sido reconstruido hace algún tiempo y las cosas no iban bien. Solo recuerda las historias de Esdras y Nehemías. Ahora, cuando los israelitas regresaron del exilio, sus expectativas eran altas. Ellos regresarían y reconstruirían sus vidas y el templo. Todas las asombrosas promesas de los profetas se harían realidad. El Mesías vendría y establecería el reino de Dios sobre un Israel unificado y sobre las naciones, y traería justicia y paz para todos. Pero eso no es lo que sucedió. Los israelitas que habían repoblado la ciudad demostraron ser tan infieles a Dios como sus ancestros, resultando en pobreza e injusticia. Así que en Malaquías descubrimos lo corrupta que se ha vuelto esta generación. El libro está diseñado como una serie de disputas, y la mayoría de las secciones comienzan con Dios diciendo algo, haciendo una declaración o acusación. Y luego, Israel estaría en desacuerdo o cuestionaría la declaración de Dios. Y luego, Dios respondería y ofrecería la última palabra. Esto sucedió 6 veces. Niños, hemos visto acerca del profeta Malaquías, y la enseñanza es que nosotros como agentes de, para mantenernos encendidos, debemos de practicar las enseñanzas de la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice la Biblia que nosotros no solo debemos ser oidores, sino que también podamos realizar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y el mejor lugar para poner en práctica las enseñanzas de Jesús es en nuestra familia. Porque si nosotros queremos que nuestras familias sigan a Jesús, tenemos que darle un testimonio vivo de que vale la pena seguir a Jesús. El pueblo de Israel, después de haber regresado del exilio, hizo lo que quiso. Comenzaron a adorar a ídolos, comenzaron a quejarse, comenzaron a ir en busca de mujeres que no eran para ellos. Es más, hasta aún se divorciaban de sus esposas y se iban tras mujeres desconocidas que adoraban a otros dioses. Y Dios se disgustó mucho porque a pesar del exilio ellos no entendieron. Y por eso es que él escribe la carta de Malaquías, haciendo un llamado de atención a su pueblo amado. Dios lo que pide de nosotros es que vivamos lo que aprendemos y hablamos. Así que les animo a ustedes a que puedan practicar lo que hemos aprendido en todas estas clases y ser siempre agentes de. Y llegó el momento de las misiones. La misión número 1 es que motives a tu familia a diezmar. Tal vez ya lo hagan o tal vez no, pero sería bueno de que empieces a dar con ese corazón alegre el 10% de los ingresos que recibe tu familia. Y la misión número 2 es que hagas la hoja de actividad que se encuentra abajo en la descripción del video. Amiguitos, la frase de la semana es: vivir en obediencia a la palabra de Dios. Vamos nuevamente. Vivir en obediencia a la palabra de Dios. Con el dedo en la nariz, bajo hasta los pies, vuelvo a la cintura, dando vuelta en el lugar. Te digo, Señor, te quiero, te quiero. ¿A mí también? Claro que puedes cantar cuando cantamos todos. Vos cantas con nosotros. ¿A dónde? ¿A dónde? Porque no sé dónde. Ahora, donde dice te quiero. Ay, bueno, dale. Con el dedo en la nariz, bajo hasta los pies. ¿Hasta los pies? Vuelvo a la cintura, dando vuelta en el lugar. Te digo.
ahora. Ahora, dale, quiero, ahora. Te quiero, te digo, Señor, te quiero. De nuevo. Te quiero, te digo, Señor, te quiero. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver que los niños son de aquel. ¿Quién es nuestro amigo? Dime, dime, ¿puedo cantar con vos? Dale. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia lo dice así. Muy bien, Pablito. Te quiero, te quiero, te digo, Señor, te quiero. ¡Qué bueno! Te quiero, Señor, te quiero. Al final de nuestra serie. El día de hoy hemos hablado sobre nuestro último agente, que fue el agente Malaquías. Ahora vamos a juntar nuestras manos y cerrar nuestros ojos. Señor Jesús, te agradecemos por esta serie que hemos tenido y hemos aprendido que nosotros somos agentes de Él. Señor, bendice a cada niño, a cada padre que ha permitido que pueda ver el video, y a cada maestro, a cada asistente, a cada persona que ha influido para que se pueda hacer esta serie. Te agradecemos, Señor. Amén. Bueno, chicos, este es el final de la serie, pero no se olvide que nosotros somos agentes de y tenemos la misión mundial de compartir el Evangelio por todo el mundo. Los esperamos el próximo año con una nueva serie. ¡Bendiciones!